Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Agrupados los competidores, sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1, pequeña la ventaja sobre el 6 que actúa por el lado exterior de la cancha. A cuarto medio viene avanzando el competidor número 11, muy cerca que del 7 y el 12, más atrás viene avanzando el 12, el 5, el 9, a cuatro cuerpos el competidor número 4, muy cerca de este lo hace ahora el número 10. A cuerpo y medio el 8, a cuatro cuerpos el competidor número 3 cierra la marcha, están en la demarcación de los 500 metros. El número 6 al frente de la carrera con medio cuerpo de ventaja sobre el 11 que actúa por el exterior de la pista. Por dentro viene avanzando el 1 muy cerca del 7. Más abierto los encometió el número 9. Van a ingresar en la recta final. 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. El 6 debe la ventaja sobre el 1 que por dentro ya va alcanzando la posición del puntero. Dos cuerpos quedan 9 muy cerca del 2. Más atrás el 7. Luego el 12, el 11, el 5, el 4. Más atrás el 10, el 8, el 3. 150 metros para el disco. Y el número 6 pasó a comandar la carrera estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 1. A cuerpo de este el número 9. Por dentro viene avanzando el 7. 50 metros finales. Y el número 6 al frente de la carrera con la ventaja sobre el 1. Van a cruzar el disco. 6 con ventaja sobre el 1. El 7, el 9. Y cruzaron el disco.